Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy estoy muy contenta porque este video me lo han solicitado varias chicas que están esperando bebé y que están tratando de organizar su baby shower y no saben qué tipo de juegos hay. Entonces, pues me da mucha emoción, ¿verdad?, poderles compartir ciertos puntos sobre esto y que su baby shower sea lo más divertido y lo más entretenido que se pueda. Entonces, bien, voy a comenzar con el primer. Bueno, el primer punto es que anteriormente el baby shower se organizaba más que nada para la futura mamá, a la primeriza, okay, al primer embarazo. Ahora en nuestra actualidad lo hace más emocionante porque lo puedes organizar para cada embarazo, para cada bienvenida de cada uno de tus babies. Entonces, por lo cual, pues a nosotros nos emociona, ¿verdad?, poder organizar este tipo de convivencias. Bueno, otro de los puntos que quería platicarte es el siguiente, que en el tiempo, yo creo, de mi mamá, ¿verdad? Porque supongo que en el tiempo de las abuelitas no existía nada de esto. En ese tiempo, los baby showers se organizaban solo para mujeres. Incluso te pedían hasta que dejaras a tus niños encargados. Ahora se puede hacer mixto, por lo cual pueden ir los esposos de tus amigas, de tus primas, de tu cuñada, bueno, de todas tus familiares. El papá también puede estar ahí invitado. Y los juegos que yo te voy a compartir a continuación, la mayor parte de ellos es para hombres. ¿Por qué? Porque ellos desconocen un poquito la labor que hacemos nosotros como mamás. Entonces, como ellos desconocen un poquito, al momento de hacer este tipo de juegos, el que se equivoquen, el que no sepan, el que cambien una cosa por otra, nos causa mucho más risa, más gracia, porque pues realmente dices, no sabes, ¿no? Entonces, nosotros como mujeres tal vez vamos aprendiendo conforme van pasando los días a agarrar el ritmo de la llegada de tu bebé, pero los hombres les cuesta. Bien, otra de las cosas que te quería comentar es que si tú eres la que estás organizando el baby shower, busques a una persona que se anime a organizarte los juegos, porque tú y tu pareja deben de estar sentados para disfrutar de cada juego, ¿verdad? De las dinámicas que se hacen. Y pues sí, necesitas una persona quien se anime a hablar ante todos para pues organizar los juegos. Entonces, dejando claro, ¿verdad?, estos puntitos chiquitos que tal vez ya se lo sepan, las que digan, no, pues yo también viví así como que en la época de la mami, de que solo mi primer embarazo, ¿no? Ahora se puede hacer ya en cada embarazo, se puede hacer mixto y pues yo creo que pasamos ahora sí a los puntos. Bien, por aquí tengo varios juegos que el tiempo de diversión es aproximadamente como de 3 horas, así es que tienes mucho material para interactuar con tus familiares. Y los puntos que yo, como los tengo anotados, pueden variar. Si a ti te gustó, no sé, comenzar con uno que está hasta abajo, pues lo pones en primer lugar y así sucesivamente, ¿no? Tú le das el lugar como tú quieras que se vengas manejando durante tu baby shower. Yo en este caso, pues los anoté así. También en el momento dije, ay, voy a poner este primero y ya después dejo este para después y así, ¿no? Entonces, bien, el primer punto que yo te puedo dar, el primer juego es darle la papilla al bebé. Este juego consiste en lo siguiente: tienes que buscar tres parejas, ya sea tu amiga, tu hermana, tu cuñada o tu suegra, tu mamá, quien hayas invitado y que digas tú, yo quiero que ellos participen, bueno, respectivamente con su pareja, ¿verdad? Su esposo, su novio, su amigo, no sé. Y el chico la hace de bebé. Para este juego yo te recomiendo que hagas baberos grandes, no baberos de bebé, obviamente, uno grandote, ¿verdad? Que se vea así bien chistoso. Se les pone su babero, a ambos se les tapan los ojos con vendas, ¿verdad? O con bufandas. Se les tapa los ojos, se les da a la mamá el Gerber con su cucharita y la mamá le tiene que dar de comer sin ver. Y el bebé, pues obviamente tiene que recibir la cucharada sin ver. No deben de meter manos, nada. Al finalizar, la primera pareja es quien gana. Se gana un premio. Para esto tienes que tener también regalitos o cositas así que tú quieras dar, como zapatitos o como unos dulceritos, unas paletas, no sé, lo que tú decidas como premio. Y la pareja que quede al final, que no se lo haya terminado, ¿verdad? Se gana un castigo. Para esto también debes de tener una bolsa llena de globos con papelitos adentro,
que tengan un castigo como chuparse el dedo, como gatear, como dar pasitos, como hacer ojitos, como hacer pucheros, darle un abrazo a mamá, como bebé, ¿no? Así bien curiosito que camine. Se ponen ciertos castigos en los globos y cuando termina el juego y la pareja que haya terminado al final, toma un globo, tienen que poncharlo sentados. Y tienen que decidir quién va a realizar de la pareja, pues, el reto, ¿no? El castigo. Dale a escoger siempre a la mujer, ¿verdad? Si es ella quien lo hace, por obvia razón va a decir que es su pareja. Entonces, lo cual lo va a hacer más chistoso porque, pues, un hombre a veces como que le da así como que pena, ¿no? Ese es el primer juego. El siguiente es el biberón. Darle biberón a tu bebé. Este juego consiste en lo siguiente. Los biberones, se van a preparar tres biberones de bebé, aproximadamente unas 3 onzas. Bueno, puedes preguntarle a tu familiar, ¿verdad? O tú que eres la que estás organizando, si te agradaría que fuera con leche, con cerveza, o con vino, tequila, lo que tú decidas, ¿no? Se llenan los biberones, las 3 onzas de lo que tú hayas decidido. Buscas tres parejas nuevamente, ¿verdad? Hombre y mujer. Lo sientas al bebé. La chica que la hace de mamá tiene que estar en la parte de atrás, ellos sentados y ella atrás para que pues se vea, ¿verdad? A todos. Le tiene que meter el biberón y el bebé no puede meter manos, no puede morder, no puede hacerle el hoyito más grande. Debe de chupar como el bebé el biberón hasta terminárselo. La pareja que termine primero, bueno, el bebé que termine primero, es la pareja quien gana, se le da su regalito y a la pareja que termine al final se le da nuevamente un globo con un castigo y, como te digo, siempre dale a escoger a la mujer si decide hacer ella el castigo o su pareja. Entonces, dependiendo quién diga, si ella o él, se sientan sobre el globo, lo ponchan. Y pues desdoblan el papelito, lo leen y tiene que hacer el castigo que dice ahí. Entonces, ese es el siguiente, darle el biberón al bebé. Siguiente juego, que es el juego de los globos en la panza. Ok, este juego consiste en buscar a tres personas, ¿verdad? Por lo regular que sean hombres, que lleven tenis, que lleven zapatos con agujeta. Todo aquel que tenga agujetas, les pides a los tres que se pongan en fila y que se desamarren las agujetas. Después les pones, bueno, les das a cada uno un globo bien, bien inflado y se lo deben de poner por dentro de su ropa, ¿verdad? Simulando una panza de embarazo. Y el juego consiste en que el primero que se ate las agujetas, ¿verdad? Que se agache a atárselas ambas. El primero que termine es quien gana, se gana su premio y el que quede al final es el que se gana un castigo y normalmente, pues como te digo, tiene que agarrar un globo para poncharlo y ver qué castigo le tocó. Entonces, ese juego en eso consiste, en que con la panza, ¿verdad?, del globo se agachen a intentar a amarrarse las agujetas. Esa, pues, la puedes hacer unas 2 rondas. En dado caso de que digas, híjole, los hombres no traen tenis o zapatos con agujetas, busca a chicas que traigan zapato con agujeta. Este reto pues consiste en esto, en que los zapatos sean con agujetas desabrochadas. El siguiente juego es adivina el diámetro de la barriga. Este juego consiste en que tú pases un rollo de papel, yo creo que este ya lo conocen varias chicas, se da un rollo de papel y se va pasando a cada uno de los invitados y tiene que calcular cuántos cuadros más o menos mide tu barriga, ¿no? Toda la circunferencia, ¿ok? Te debe dar la vuelta por detrás hasta el frente. Y bueno, una vez que terminan de cortar sus cachitos, se les explica que no se vale cortar, ¿verdad? En dado caso de que hayan decidido cortar una tirota, no se vale quitar cuadros y tampoco decir en dado caso de que tú le hayas atinado, ¿verdad? A darle la vuelta y que haya sido exacto y que digan, no, pues cuántos eran, no se vale también pasar el dato. Una vez que, como te digo, van cortando su papel, va pasando uno por uno para ver si le atinaste. En dado caso de que seas la afortunada de darle el diámetro a la barriga, pues te ganas un premio. Bueno, el siguiente punto es la mamá alimenta al bebé. Juego consiste, como el primero que les había platicado, de darle las papillas al bebé. Entonces aquí se pasa a
los festejados, ¿verdad? La futura mamá y el futuro papá, al centro, sentados, y que la mamá, obviamente, le vas a dar la papilla a ella con la cucharita, le vas a vendar nuevamente los ojos a tanto a la mamá como al papá, y el papá, pues, la hace de bebé. Entonces se le coloca nuevamente su babero y le tiene que dar de comer. Ok, se le da de comer. Una vez que ella cree que ya se terminó el frasquito de la papilla, se le quita a la venda y tiene que ver cómo lo ha dejado, ¿verdad? Si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal. Y si lo hace, pues más o menos, ¿verdad? Se le dice al público, a la mamá le hace falta practicar porque cómo ha dejado a este bebé, ¿ok? Entonces, en ese consiste este juego y yo te lo recomiendo que con este abras, ¿verdad? Para interactuar con los futuros Bueno, el papás. siguiente juego consiste en hacer dos grupos de cuatro personas. A cada grupo, ¿verdad? Se van a hacer dos y a un grupo se le da lápiz y papel y al otro grupo igual lápiz y papel y este es sobre cronómetro. Este se le da, no sé, tal vez unos 15 segundos, 20 segundos, medio minuto, un minuto, para que entre las cuatro piensen la mayor lista de artículos que necesita el bebé, ¿no? Desde carriola, biberón, lo más que puedan escribir, ropa, zapatos, cuna, carriola, todo lo que se les venga a la mente lo tienen que anotar en un minuto. Bueno, dependiendo lo que tú decidas. Al finalizar el tiempo, el que tenga más artículos es el equipo que gana, el que tenga menos pierde y se les da nuevamente un globo para ver qué castigo les tocó, ¿ok? Ese es el siguiente juego. Otro de los juegos, ¿verdad? Que este es a lo largo del baby shower es cruzar las piernas. Este juego consiste en que no debes de cruzarlas para nada, porque si las cruzas te ganas el derecho a usar pañal, ¿ok? Trata de comprar pañales para adulto para que esto lo haga así como que bien divertido y pues se vea súper más chistoso, Bien, ¿no? El siguiente punto es al inicio del baby shower. Una vez que vayan entrando tus invitados, se te recomienda ir prestando pinzas, una pinza por persona, de esas pinzas para ropa. Se les da una a cada persona, como te digo, y se les da la recomendación de que se pongan abusados. ¿En qué consiste esto? En que si tú ves, más bien ves y oyes decir el nombre verdadero de la persona, puedes ir y quitarle la pinza, ¿ok? No sé, para esto viene otro punto que es hacer nombres como mameluco, como cuna, como jabón, como chupón, como zapatito, como carriola, cosas así, ¿no? Se hacen gafetes, ¿verdad? Alusivos y se cuelgan en la ropa de cada persona y no se pueden llamar por su nombre, se tienen que llamar por el nombre del gafete, ¿ok? Por decir yo soy Jessie y mi nombre va a desaparecer ese día porque me ha tocado el nombre de Chupón. Entonces, para todo tengo que ser Chupón, pero si escucho, por decir, no sé, alguien que me llama Jessie y tú lo ves y lo escuchaste, pues tú vas y le quitas la pinza a esa persona porque a ti te llamó por tu nombre, te tiene que decir Chupón. Entonces, en eso consiste este juego de la pinza. A todos se les da una pinza y si tú escuchas vas y se las arrebatas. El que tenga mayor pinzas al final del baby shower, ya que terminó todo, el que tenga mayor pinzas es quien se gana un premio, ¿vale? Ese es lo siguiente. Ahora bien, el otro juego dice nunca digas tu nombre real. es el que De le hecho, dice. también, si tú ya fuiste y le quitaste la pinza, pues bueno, a esa persona le pones el babero, ¿vale? En eso también consiste el juego, que ese sería su castigo para la persona que lo dijo, ¿ok? Se gana que le quite su pinza y que le pongas el babero. Y sucesivamente, así si yo ya estoy por un buen rato con mi babero y digo, tengo que estar al tanto, ¿verdad? De dónde escucho quién dijo el nombre de la persona real y voy y le pongo el babero y le quito la pinza y me la pongo yo en mi ropa. Entonces, voy acumulando al final del juego, ¿verdad? Del baby shower. Una vez que se vea quién tuvo más pinzas, pues se gana, como les digo, un Bueno, premio. el El siguiente siguiente juego juego se llama Atínale al precio. Este juego consiste en que en una mesita tú pongas cuatro artículos de bebé. Te recomiendo que realmente sepas el precio exacto del artículo y lo vas a anotar en un papel y se lo vas a pegar por la parte de abajo
Y al momento de que tú pongas los artículos en la mesa, nadie va a saber que tiene ese papelito ahí abajo. Una vez que tú pusiste los artículos sobre la mesa, vas a hacer pasar a dos hombres. Y los dos hombres, ¿verdad? Le tienes que dar a escoger un producto. El producto que hayan decidido le tienen que atinar al precio exacto o aproximado de cuánto cuesta. Este juego consiste sobre todo en que, como saben, los hombres nunca, nunca saben los precios reales de las cosas de los bebés. Por lo regular ellos pagan, claro, pero ustedes como mamás siempre son las que agarran las toallitas, que agarran, no sé, el shampoo, la loción, y ellos simplemente pagan. Entonces a veces desconocen, aunque te acompañen y estén ahí adentro, desconocen exactamente los precios de lo que están pagando. Y es por eso que se pasa a los hombres. Una vez que ellos escogieron el producto, el que se acerque más es quien gana. El que haya estado por las nubes, ¿verdad? Su precio es quien pierde y se gana el derecho a romper un globito con castigo, ¿vale? En eso consiste. Ahora, este juego es de dos rondas. Una vez que pasaste a esas dos personas, te sobran dos productos y tienes que hacer nuevamente pasar a dos hombres más para ver que realmente le atinen, ¿verdad? Y como te digo, esa es la dinámica. Si le atinan o se acercan lo más que se pueda al precio, gana. Si se eleva o está por muy debajo del precio, es quien pierde y se gana el derecho a romper globito para ver el castigo. Ese es otro de los juegos, que es atinarle al precio. El siguiente se llama Ponle el chupón al bebé. Este juego consiste en tres parejas, a hombre y mujer, ¿vale? La mujer tiene que sentarse. Tienes que poner tres sillas. Se te recomienda, ¿verdad? Que de este lado estén las mujeres sentadas y que de este otro a una distancia más o menos como de unos 2 metros, 1 metro y medio, algo no muy lejos, ¿verdad? Pero que sí estén distanciados, estén los hombres de este lado. ¿Para qué? Para que a los hombres, tanto a los hombres como a las mujeres, se les vende los ojos, ¿verdad? Se les ponga una bufanda y no vean nada. Y las mujeres no deben de meter las manos. Aquí la van a hacer ellas de bebés. Y los chicos van a hacer la de papá y van a caminar lo más derechito que se pueda para ir a colocarle el chupón a su bebé. En eso consiste ese juego. El que llegue primero, ¿verdad? En primer lugar gana un premio. El que llegue al final o se equivoque de pareja, que se haya ido más para allá y le haya dado el chupón a otro bebé que no era el suyo, se gana un castigo, ¿ok? Siguiente. Pañal premiado. Ok, este es uno de los juegos más divertidos y más asquerosos. Consiste en lo Bien, ¿en qué siguiente. consiste este juego? Tú tienes que poner, ¿verdad? Usar 5 pañales de bebé, de preferencia de los pequeñitos para que se vea curiosa la cosa. De esos 5 pañales, 3 de ellos tienes que ponerle a cada uno de cajeta, uno de chocolate o uno de mostaza o papilla, lo que tú decidas no ponerles, pero que se vea así como que raro, como que fuera popó, ¿verdad? Entonces, esto lo tienes que preparar antes de que lleguen tus invitados para que no se den cuenta qué es lo que tiene, ¿verdad? Y una vez que ya los tienes preparados, te recomiendo que pongas un pañal premiado, un limpio, un premiado y un limpio. Y hagas pasar a dos personas, por lo regular a chicas o chicos también, o uno y uno, y explicarles que la que saque el pañal sin nada, ¿verdad? Es la chica que gana. Pero la chica que le toque sacar un pañal sucio, ¿verdad? Premiado, se gana el derecho a probar lo que tiene y a decirnos a qué sabe. Entonces ese es su castigo. juego sirve como para dos rondas, porque una vez que ellos pasan, quedan tres pañales, los cuales posiblemente quedan uno y uno limpio o dos y un limpio, algo así. Entonces haces pasar nuevamente a otra pareja que escoja cada uno de los pañales. Si los dos sacan pañal premiado, pues ni modo, les toca prácticamente probar lo que tiene y decirnos a qué sabe. En eso consiste este juego que se llama pañal premiado. El siguiente, que es parecido, que también se llama pañal sucio, este juego consiste en que a cada invitado se les da un pequeño pañalito, así ya sea de hoja o de foamy. Y adentro se le pone un confeti o con un marcador ahí una palomita, lo que tú quieras. No sé cuántas personas tengas calculadas invitar, pero tienes que hacer bastantes pañalitos.
Tú decides a cuántas personas les quieres dar regalo o premio, ¿verdad? Entonces, de, no sé, de 30 invitados, ¿verdad? Haces 30 pañalitos y se te ocurre dar solo 5 premios. Bueno, pues a esos 5, de esos 30 pañales que has hecho en hoja o en foamy, solo 5 le vas a poner un puntito, un confeti, una palomita, lo que tú quieras, ¿no? O baby o algo, una palabra que tú decidas. Y a todos los demás no les vas a poner nada. Entonces se les dice que su pañal va sucio. Al final del baby shower, la que tenga el pañal sucio se gana un premio. Entonces, en eso consiste este juego que se llama pañal sucio, el otro es pañal premiado. Bien, otro juego es el siguiente, que se llama canasta. Este juego consiste en que todos estén en círculo, sentados con su silla. Y se tiene, bueno, la mamá tiene que mencionar a una de las personas. Que se ponga de pie. Bueno, al ponerse esta persona de pie, se retira la silla y se cierra el círculo. Entonces, por lo cual, como saben, al principio ustedes llevan un gafete con un nombre que no es el suyo, ¿verdad? Y a la mamá se le pasa el listado de cada una de las personas, de los gafetes que tienen. Entonces la mamá va a mencionar, no sé, carriola, jaboncito. Bueno, estas dos personas se tienen que levantar, ya sea jaboncito tiene que ir al lugar de carriola, pero recuerden que hay una persona parada. Bueno, pues entre ellas dos tienen que pelear el lugar de la otra y carriola tiene que buscar el de jabón o la que está parada tiene que buscar el lugar de jabón. Bueno, se hace ahí como que... No, a ver a dónde me toca sentarme, con tal de sentarme que una se quede de pie de las que se van a levantar apenas. Entonces, en eso consiste este juego y la mamá puede hacer una, dos rondas, tres rondas y a la siguiente decir canasta. Cuando ella dice canasta, todos se tienen que levantar de su lugar y tienen que correr a otro lado que no sea al lado de su silla, ¿verdad? Que diga, ay, ya me levanté y me paso a la de lado. No, tiene que ir hasta el otro extremo, hasta por allá, cambiarse Bueno, de se hace lugar. Una revoltura ahí de personas corriendo y riéndose y bueno, esto es muy divertido, la verdad. Después de que ya todos se sentaron nuevamente sobre una persona, porque recuerden que falta una silla que hemos quitado al principio. Entonces, bien, nuevamente vuelve a decir la mamá, fajerito, cunita. Entonces, vamos nuevamente como que con la dinámica de al principio. No se puede seguir dos, tres veces, cuatro veces diciendo lo mismo y a la siguiente canasta y otra vez nos volvemos a sentar, ¿no? A correr y a sentar, a buscar un lugar y la que quede de pie al final, ¿verdad? Que tú digas ya hasta aquí, la última que quede de pie gana un castigo. Entonces se le da su globo, lo tiene que ponchar y ver qué le ha tocado. En eso consiste este juego que se llama Bien, canasta. el siguiente juego se llama Ponle el bebé en la panza a mamá. Este juego consiste como el juego de pégale la cola al burro. No sé si lo conocen. Bueno, se recomienda hacer un cartel con la figura materna de la mamá, ¿verdad? Con su panza. Ya sea que lo hagas de foamy, que lo dibujes, que lo mandes a imprimir. Tú decides, ¿verdad? Se hace una manta o un cartel, se pega a la pared. O si no tienes una pared libre, pues le pides a una persona que lo sostenga. Y vas a escoger, no sé, a 3, 4, 5 personas, les vas a vendar los ojos y les vas a dar un bebé también impreso o de foamy. Y por la parte de atrás le pones tantita cinta adhesiva. Y con los ojos vendados tiene que venir caminando y tratar de atinarle lo más que se pueda al vientre materno y pegar el bebé ahí. La que logre hacerlo lo más cerca de esa zona gana, la que quede muy lejos, ¿verdad? Pierde y se gana un globito con castigo. En ese consiste ese juego, que es muy divertido también, muy bonito y muy tierno. El siguiente Bien, una es... vez que ya realizamos todos estos juegos, pasamos a los más importantes donde interactúan mucho los futuros papás. El siguiente juego es vistiendo al bebé y consiste en lo siguiente. Tienes que buscar dos nenucos o dos bebés, ¿verdad? A ambos les tienes que comprar ropa, desde calcetines, zapatitos, pañal, chambrita, suéter o mameluco, playerita, gorrito, babero, todo lo que decidas tú ponerle. Y a cada uno, ¿verdad? De los papás se les pone a un costado una cubetita o una bolsa, lo que tú decidas, una cesta de ropa. Con la ropa del bebé, ¿verdad? Y el bebé desnudo, totalmente desnudo. Y a los papás se les vendan los ojos.
Entonces, una vez que ya preparaste, ¿verdad?, la mesa con los bebés desnudos, la cesta de ropa de cada uno, les tienes que contar, ¿verdad?, a la de tres, una, dos, tres, a la de tres, tienen que empezar a vestirlos. El que logre hacerlo lo más rápido y bien es quien gana. O el que llegue al final y que no logre vestirlo bien, pues se les quita las vendas al final. Y se les dice, ¿verdad?, quién logró hacerlo y quién no, y quién necesita practicar más. En eso consiste este juego, es muy bonito y sobre todo que interactúan ahora sí que los futuros papás. Ahora, el siguiente y muy importante, y a mí me encanta, ¿verdad?, este juego se llama Mensaje y Buenos Deseos. Este juego, más que juego, consiste en invitar a todos, ¿verdad?, a cada una de las personas que asistió al baby shower, que dé algunas palabras, un consejo, un buen deseo, lo que les nazca del corazón, desearle a la futura mamá y al futuro papá, ¿verdad? No sé, pueden comenzar del lado derecho o del lado izquierdo, como ustedes más prefieran, ¿verdad? Se sientan a los papás y se les pide que escuchen con atención los consejos que van a escuchar y pues vas pasando a uno por uno, ya sea que digas, no, pues muchas felicidades, te deseo lo mejor, que el parto salga excelente, que no te dé miedo, que duerme bastante, ahorita que puedes, ¿verdad? Una vez que nace, pues ya las noches se hacen cortas, si tiene hipo, esto es bueno para esto, si tiene coliquito, pues dale esto, no sé, algún consejo, un buen deseo, felicitación que quiera decir cada una de las Bien, personas. una vez que hicieron La la dinámica de los buenos deseos, pasamos al siguiente y último juego que es Adivina quién trajo el regalo. Este juego consiste en lo siguiente. Por lo regular trata de que al principio, ¿verdad?, que van llegando tus invitados, tengas una caja o una mesa donde vayan colocando los regalos para que la mamá y el papá no los vean, pues la envoltura o la cajita o la bolsita que traían. Entonces, se recomienda hacerlo desde el principio que van llegando para que al finalizar la mesa se ponga al frente de los papás y vayan escogiendo el regalo. La mamá escoge el regalo, ¿verdad? Y el papá es quien recibe las pecas. Si la mamá le atina quién lo trajo, la peca es para la persona que lo trajo. Pero si no atina, ¿verdad?, que diga, no sé, Chuponcito lo trajo, y que diga Chuponcito, no, no es mío, la peca es para el papá, pero la peca la pone la persona quien lo trajo. Se dice, bueno, entonces, ¿quién lo trajo? Y pues tiene que decir, no, pues yo, tal vez Fajerito, yo lo traje. Bueno, Fajerito, pues tienes que pasar a ponerle la peca al papá porque pues no atinó que era tu regalo. Entonces, en eso consiste. Y pues la mamá desenvuelve el regalo y enseña a todos lo que trajo, ¿verdad?, lo que le han regalado. Y Y bien, con este último finalizan los juegos de baby shower. Espero de verdad que les haya gustado. Después de esto, pues pueden pasar a comer, a bailar, a tomar un poquito de lo que gusten dar, ¿verdad? Ya sea un poquito de cerveza, vino, licor, lo que ustedes decidan. Ya si se quieren desvelar, pues bueno, ya es decisión de ustedes. Por mi parte, pues bueno, les traje estos puntos. Espero que de verdad les sirvan, que lo tomen en cuenta, que tomen nota, que si tienen alguna otra duda, me dejen saber aquí abajo en comentarios. Si les agradó, ya saben. Y pues nada, muchas gracias por verme el día de hoy, por estar ahí, por escucharme. Y pues yo les deseo lo mejor, que tengan un bonito baby shower, que se diviertan, que la pasen genial. Y pues bueno, nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense, bye.